Hola, ¿cómo les va? Buenos días a todos, bienvenidos a otra emisión de Desde la Vida por la Televisión Pública. Programa número 553. Hoy vamos a ver una nota que hicimos en un taller protegido que se llama Ser el Adi, que queda en Puerto Madryn. Buenos días, Ana, ¿cómo está usted? Buenos días, Fena, buenos días a todos. Hoy en la mesa del profesional invitamos al doctor Claudio Espósito. Él es abogado, especialista en discapacidad y autor de este libro que es Sistema de Apoyos para la Toma de Decisiones de las Personas con Discapacidad. Vamos a estar hablando particularmente de este libro que tiene mucho, mucho para hablar. Bueno, y estuve el otro día yo conduciendo y asistiendo a una jornada que se llamó De Creatividad y Flexibilidad en Aulas Inclusivas, organizada por CASAIE, que es la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Escolar. Escuché una cosa muy interesante entre las dos disertantes que hubo ahí, ya las van a ver después, pero algo muy interesante, una definición sobre inclusión, que es una palabra que nosotros venimos repitiendo y tratamos de que deje de ser una palabra y sea una realidad. Dice la UNESCO que la inclusión es una posición positiva con relación a la diversidad y que hace que la diversidad, en lugar de ser un obstáculo, sea una oportunidad para que todos vivamos mejor. Me encantó esa definición, así que la voy a adoptar. Usted, Coti, ¿qué dice? Muy buenos días a todos, amigos, a todos ustedes. ¿Qué temas lindos vamos a tener hoy? Yo también traigo dos temas muy recurrentes y pedidos por ustedes. Vamos a hablar de qué sucede cuando un papá de una persona con discapacidad se jubila. ¿Puede conservarse la obra social que tuvo la persona con discapacidad durante todo el tiempo? ¿O indefectiblemente hay que afiliarse al PAMIC, lo que todos siempre dicen que no quieren? Y otro tema también importante en estos tiempos de bolsillos flacos, ¿qué sucede para solicitar exenciones impositivas? Puntualmente me voy a referir al ABL y aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Hay algunos requerimientos muy importantes que tenés que saber. No se vayan, los espero. Bueno, me voy al rincón de arte, como siempre, a ver cómo está nuestra autogestionada escenografía. Vení, líder. ¿Perdón? ¿Puedes venir? Después te ganas unas zanahorias. ¡Ah, hola, Fena! ¿Cómo estás? Hola, ¿qué te pregunto? ¿Quién sos vos? Yo soy Richard, el representante más importante del mundo mundial. ¿Cómo? ¿El representante? Más importante del mundo mundial. ¿Y cómo se te conocía? ¿A quién representás? Sí. ¿Qué? ¿A quién tenés muchos representados? Sí, sí, sí. ¿Qué artistas? ¿Qué representás todo? Te quiero decir algo. Sí. Primero vas vos, después vas McDonald's y después Messi. Mira quién te clase acá. Pero para. Conejo líder. Pero vos representás a mí, decís. Sí. Que yo no sabía. ¿A Maradona y a Messi? Sí. Ah, no, como vos sos el número uno, mira quién te clase acá. Al conejo líder. Saludá, líder. ¿Este parece el conejo de los juegos Evita? Sí. ¿Y vos lo representás a él? Sí. ¿Y sí. lo vendés? Sí. ¿A cuánto lo vendés? Es obligación que lo tengas acá. ¿Cómo tenés a estas hermosas princesas y al genio de Lautaro? También lo puedes tener a Líder. Ah, no, es grosso. Pero ¿cuánto vale? A ver. Espera. Hola, ¿quién es? ¡Ah, la aventura! ¿Qué hace, hermanazo? ¿Cómo andás? ¿Qué? ¿Vos querés que lo lleve al conejo Líder a Astra? ¿Vos querés que lo lleve a presentarlo? Pará. ¿Vos querés que lo lleve? Dile que nos dé el martillo. ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Cómo decís, Fena? Que pedirle que nos dé el Martín Fierro. Sí. Pero tengo que arreglar con algo, como por ejemplo la pizza para mí y 5 kilos de zanahorias para Oliver. ¿La pizza para vos? Sí. Y dale a Fena un Martín Fierro. Ahí va. Si no, no soy más tu amigo, ¿eh? Chao. Cortamos después. Ah, no. Después seguimos. Chao. Pero es grosso. Ya hablamos, Fena. ¡Ah! Te digo una cosa, Richard. Sos grosso. ¿Sí? Pero. ¿Cuánto vale contratarlo al conejo Oliver? Por $100, ¿te vale? ¿$100 nada más? Sí, dale, ¿te vale? Y sí, le pedimos a Barone que pedimos a Barone que nos dé $100. Sí, siempre tiene dólares. ¿Qué haces, Oliver? ¿Eh? Hola, Fena, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo lo conocés? ¿Esta es la mascota? Oliver es la mascota de los Juegos Nacionales de Sevilla. Pero yo no sabía que el manager era él. ¿Qué manager? ¿Cómo que manager? Richard dice que es un manager. ¿Vos necesitas grosso. Un representante? No, si yo lo traje. Mucho gusto, Maximiliano. Sí, hola. Sí, yo soy hace Richard. Hace una hora que lo estoy buscando por todo el canal. Tenemos que ir al noticiero del TV Pública. Aparte, ¿sabés qué me parece? El traje, el saco. Turbio. Es un poquito llamativo. Yo no sé. La corbata, ¿no? ¿Eh?
Para un cachito, Voy a hacer dos preguntas nada más. Decime una cosa, ¿tu segundo nombre es Lautaro? No, mi nombre es Richard Amarilla. ¿Tu mamá cómo se llama? Richina. ¿Y tu papá cómo Richino. Se llama? Richino y Richina. Sí. Y la voz también es sospechosa, pero aparte porque que... somos la familia pero, Richard. Pero aparte lo va a tener a Maradona. ¿Quién le representa a Maradona? De Maradona y de Messi, dice. Ah, turbio, Muy turbio. Turbio. Espera, yo te voy a decir una cosa. Hola, primero le voy a saludar al conejo. Sí, saludamos, la liebre. ¿Es una liebre? La liebre Líbar, atlética y deportiva. Encima me dijiste que era un conejo, es una liebre. Bueno, me equivoqué, es liebre. Bueno, vení un segundito. A ver, quédate así un segundo. Quiero ver. No se va. ¡Tata! ¡Eh, Lautaro! Yo lo había visto la otra vez. Pero qué chanta, Puffy. Mira el teléfono que tiene aparte. ¡Era mi papá! Del Mundial 86. ¡Era mi papá! Pero mira. Esto no anda. ¿Quién te llamó? Nadie. Pero vos dijiste que habías hablado con Ventura. Era chava. Una broma, Fena. No es... sabés de la actuación. No, es un chata, Puffy. Ya te digo una cosa. Sí. Entraste en un caradurismo. Sí. ¿Sabés qué hacemos con esto? ¿Qué? Salimos por los pueblos. Dale. Lo vendemos a varones como folclorista. ¿Te quiero decir algo? Total que nos importa. ¿Te quiero decir algo? Sí, ¿ya que hablas del pueblo? ¿Te acordás el miedo de los disfraces? ¿El miedo que vos tenías con los disfraces? Claro, sí. Que me acuerdo, porque esa era tu condición. Sí, pero cuando el Oliver, yo no tuve miedo. Ya no tenés más miedo. Ya no tenés más miedo de nada. No solo no tiene miedo de nada. Ahora ya directamente se sube arriba del escenario, sale a dar la vuelta olímpica con el equipo, cualquier cosa. Ahora, sí. Esto, él es la mascota. La mascota, vos dijiste, sí. Recién pueblos. ¿No? A partir de mañana, domingo 6 al viernes 11 de octubre en Mar del Plata, se van a disputar los Juegos Nacionales Evita convencionales y adaptados. Okay. Más de 20.000 chicos de todo el país. En cada pueblo de la Argentina va a haber algún representante que va a estar compitiendo por su provincia. Y al conejo, a la y va a estar Líbar. De hecho, en un ratito me lo tengo que llevar. Lo estaba buscando, así como va noticiero. Va corriendo igual. Nos vamos a Mar del Plata. Va por todo, así que corriendo. Desde el domingo al viernes. En una hora llega, claro. Los juegos. No, Líbar. Está afiliado al gremio de las mascotas. Este se te digo una cosa. Si sigue así, va a seguir los pasos del oso Arturo. ¿Se acuerdan del oso Arturo? Tremendo. Arranca con el oso Arturo. ¿Me dejas decirte algo? Especialmente de los juegos Naciones Evita, sí. Adaptados, 1.700 chicos. Que compitieron durante todo el año, más de 25.000 compitieron y los mejores van a estar en la convencionales final. Convencionales y adaptados. Y adaptados. ¿Sí? Okay. Del deporte adaptado va a haber 7 deportes. O sea, más inclusivo imposible. Imposible, todos juntos en Mar del Plata, compitiendo en más de 50 escenarios deportivos. Así que Líber va a estar ahí. Llévatelo a Richard. Me lo llevo. Sí. Richard, salimos en un rato para Mar del Plata. ¿Está bien? Sí. Llévatelo porque... van para Mar del Plata y vuelve con una revista armada, arma una revista, sí. Con Carmen Barbieri. Yo sé cómo se llama la revista. Te hace de todo, ¿eh? Yo sé cómo se llama la revista. No, la revista es una revista, sí. Del teatro, digo. Sí, yo ya sé cómo se va a llamar. Creciendo con Lautaro Uriel Amarilla. Sí. Los Juegos Nacionales Evita. Increíble. Se pueden seguir, sí. Por las redes de la Agencia de Deporte Nacional, por Deporte B y también por la TV Pública. Así que... Y por paradeportes.com, okay. También toda la información, okay. Pero muy importante, va a haber transmisión, okay. Desde TV Pública, Deporte B y todas las redes sociales de la Agencia de Deporte Nacional. Genial. Bueno, Max, Líber. Maxi, llévatelo adelante, llévate la liebre y llévatelo adelante. Y me lo lleva Richard también. ¿Eh? Me lo lleva Richard. Que vayan para allá. Chao, llévenlo, Chao, llévenselo. Chica. Pará. Llévenselo. A ver si se encuentra con alguno, con qué sé yo, por ahí, con los cocineros, con alguno de acá y se lo contrata. Bueno, buenas. Buenas, ¿cómo les va? Hoy las veo contentas. Pasaron por la shock queratínico. Y ácido hialurónico. Mirá cómo se, Refresh de Botox. Usted. Meli no, Meli está siempre cool, tranquila. Hermosa, mirá, no, mirá no las velas. No le hace falta a ella. Está bien lo que dije, son terminologías de peluquería. Tengo una peluquería en la esquina que escriben todo eso y no tengo ni idea de qué se trata. ¿Vos qué te hiciste, Jolie? ¿Nada? Flequillo, ok. Flequillo y puntas. A vos te veo ya. A vos ya te veo. Ya te veo.
Remera de... Remera de los Rolling Stones. Bueno, ¿qué seña me están haciendo? ¿Por qué me haces señas, varones? A ver, ¿qué me quiere saludar? ¿Qué quiere hacer? Ah, bueno. Bueno, estamos... ¿cómo le va? Le voy a hacer un comentario. Dígame, a ver. Le voy a hacer un comentario. Silencio, por favor, porque quiero hacer un comentario a la profesora. Vio que yo a veces, cuando usted arranca, no le tengo fe. Nunca me tiene fe. No es porque yo no crea que usted es talentosa, extraordinaria, maravillosa, genial. Claro. Pero a veces, como yo dibujo y usted después me lo aplana o algo así, digo, ¿qué pasará ahora? Y después me tapa la boca. ¿Sí? Se da cuenta, porque tengo unas asistentes, artistas dentro del rincón. Tiene asistentes y anda por el barrio, entras en las librerías, le pide las obras de lo que le queda. Yo la llevo, ¿eh? Yo la llevo. ¿La llevas vos? Sí, ella me lleva. Listo. ¿Vos seguís siendo del club de fans? Sí. ¿O primero está Diango? No, primero está vos. Obvio. Corazón, ¿qué le hace? Eso ya es. Es una combinación. Vos cantando los temas de Diango sería como. Y así, y sí, por ejemplo, o Diango cantando un tema de Mercedes Sosa, ponele. ¿Entendés? Sería. ¿Quién dijo que todo está perdido? Bueno. Están, están bastante bien. Estamos con el mural de Libertad. Están bastante bien. ¿Qué? ¿A quién conocí? ¿A quién conociste? A Ricky Pascuz. ¿El coreógrafo? Sí. El coreógrafo. Sí, porque tiene un programa acá. Sí. Bueno, me están haciendo así, sí. Ahora así, sí. Así. O sea, vamos a ver ahora una nota de este taller protegido que se llama Ser el Adi y que queda en Puerto Madryn. Nos fuimos a Puerto Madryn. Mejor dicho, se fueron y a no Puerto Madryn. Y nos quedamos nosotros así con el bolsito. Dije, chau, dijimos. Pásenla, se fueron. Lindo, varones. Se fueron, listo. Las ballenas. Mándale las beso a la ballena. Me mandaba foto de ballena. Qué sé yo. Bueno, ahí está. Ahí va. Vamos a ver la nota. Sereladi es un taller protegido de producción donde todas las personas que asisten tienen discapacidad y está a cargo de un grupo de profesores. La necesidad fue de un grupo de padres que al terminar la escuela especial sus hijos no tenían ningún otro lugar a donde asistir, decidieron organizarse y crear un espacio para ellos. Las personas que concurren a Sereladi tienen en su mayoría una discapacidad intelectual con otra discapacidad, como ser motora o sensorial. Lo que tenemos que respetar es el perfil laboral, que puedan hacer alguna tarea específica, productiva, que después lo que hacen se pueda vender, ya que Ser el Adi depende de las ventas. Buenos días, ¿cómo andan hoy? Bien, bueno. Vamos a arrancar a trabajar, como siempre. Cada uno sabe su función. Hacemos sobres. Doblamos, plegamos, marcamos y sellamos, ¿eh? Así que tenemos una mañana bastante movidita hoy. Bueno, el día de trabajo arranca la mañana temprano, cuando llegamos a las 8. Lo primero, lo primordial es el saludo, el abrazo, el beso, el cómo estamos. Y después, bueno, arrancamos con... Cada uno tiene una tarea específica. ¿Qué hace? Por ejemplo, Mariu, que corrige los sobres de papel y sella, y es la única que los puede contar. Algunos de los chicos también la ayudan a contar, pero con otras tablas. O sea que cada uno tiene capacidades para hacer diferentes cosas con respecto a la producción de sobres. Es un espacio saludable para ellos, digamos. Se sienten cómodos, se sienten a gusto. El trabajo que hacen lo hacen de la mejor manera. Y muchas cosas que a veces nos decimos, no, les va a costar o no, siempre nos terminan sorprendiendo en todo lo que hacen.
Nosotros acabamos de hacer las 22, que son las de consorcio, las grandes para los edificios. Vos, Arturo, vas a corregir las que te dejo, José Luis, ¿sí? Bueno, y vos, Mónica, por acá, lo que vos vas a hacer es contarlas, ¿sí? De a 10 y las vamos a empaquetar. Bueno, cuando ingresa algún chico nuevo a trabajar al taller, lo que hacemos es, él empieza a rotar por todos los lugares de la producción, digamos. Comienza primero corrigiendo, que es lo más sencillo, corrigiendo que la bolsa no esté abierta. Después de eso pasamos a ver si puede contar, si sabe contar hasta 10. Si no, a veces trabajamos con patrones para que él pueda contar, aunque no sepa contar. Y lo último que, digamos, que podemos capacitarlo, ver si funciona, es en las máquinas, que por ahí son un poquito más riesgosas. Hay que tener una coordinación del pie, de la mano, de la vista. Pero lo que hacemos es eso, que pase por cada lugar y ver qué potencial tiene, digamos. 300 de manteca y 300 de margarina. Bueno, muy bien. La esencia, sí, huevos, ¿y qué más? Huevos y 450 de azúcar. Exactamente. Entonces faltaría la ralladura de limón. Sí. Siempre buscamos en cada uno de ellos qué es lo que puede llegar a realizar y potenciarlo. Uno prepara la receta, el otro la empieza a elaborar y el otro empieza a amasar, así hasta llegar al envasado. Cada uno tiene una actividad y así armamos un equipo. Todo lo que hacemos es trabajos a pedido con un tiempo de 15 días de anticipación y lo trabajamos. Y nos piden, los vendemos y sale todo muy rico. Y para mí es un orgullo, imagínate. Es un orgullo porque es lo que yo, no sé si soñé tanto. Yo soñé con que mi hijo tuviera un lugar donde asistir. Y hoy en día es un monstruo donde asisten todos y donde sigue asistiendo él. Y lo que yo siempre le digo a todo el mundo, yo no quiero que colaboren, quiero que vengan y vean, que palpen este ambiente. Y después van a colaborar seguro. Esto se hizo con transparencia y con amor. Acá si no hay amor, no pasa nada. El amor es la base del ser humano. Bueno, ahí veníamos la nota que hicimos en Puerto Madryn. Como tantas otras instituciones, tantos talleres protegidos, este también se inició como una iniciativa, se inició como una iniciativa de los padres. Viste que muchas veces nosotros hemos visto acá lugares en donde los padres forman estos lugares, por ahí ante la ausencia del Estado, digamos, pero forman, en el caso este es un taller protegido, que les enseñan oficios también y venden lo que hacen. Así que les mandamos un beso grande, gracias por la nota. Vámonos a un corte y enseguida venimos.